Vamos a empezar. Muchas gracias a todos los que estáis. Supongo que ahora irá entrando también más gente. Yo hoy voy a hablar sobre la filosofía WELL y la importancia de crear espacios saludables dentro de este primer videocongreso entre profesionales de la arquitectura técnica, al que os quiero dar las gracias por haberme invitado a participar y también las gracias por estar aquí entre nosotros. Yo soy Ana Ferrer Castillo, soy arquitecto y arquitecto técnico y soy socia del estudio Q4 Arquitectura. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es el bienestar, ¿no? Entonces, todos podemos entender más o menos que el bienestar es el concepto, es un proceso por el cual una persona empieza a tomar decisiones a favor de una vida más saludable y un mayor nivel de bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué es el bienestar? Todo el mundo puede entender qué es el bienestar físico, ¿no? No tener ninguna enfermedad. Es verdad que el bienestar no es solo la ausencia de enfermedad, hay más cuestiones que tienen que ver con el bienestar, pero bueno, pues entendemos que la importancia del bienestar físico, de cuidar la forma física, también entendemos todos pues qué es el bienestar emocional, incluso el nutricional, ¿no? Ahora en las redes sociales hay muchísima información al respecto de cómo llevar una alimentación más saludable. Y dentro de todo esto, pues lo que hoy yo vengo a explicar es qué es el bienestar espacial, ¿no? Entonces, nosotros, las personas, pasamos entre el 80 y el 90% de nuestro tiempo en espacios construidos. Ahora, con el confinamiento, casi pasamos el 100%, pero bueno, cuando no tenemos confinamiento, aún así, estamos entre el 80 y el 90% en espacios cerrados. Entonces, estos espacios impactan en gran medida sobre nuestra salud, sobre nuestro bienestar y sobre nuestra productividad. Por tanto, estos espacios deben estar diseñados de la mejor forma posible para hacer la vida más confortable. Entonces, mejorando la calidad de nuestro entorno construido, obtendremos un impacto directo en nuestro bienestar físico, mental y emocional, y en nuestra capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos. Es decir, aumentaremos nuestra salud, nuestro bienestar y también nuestra productividad. Entonces, nosotros somos técnicos, ¿no? Y decimos, bueno, todo esto está muy bien, pero a nosotros lo que nos gusta es poder medir realmente todas estas cosas. Pues bueno, el bienestar se puede medir. Existen parámetros que nos permiten identificar, medir y monitorizar las características de los espacios construidos que impactan en la salud de los ocupantes, ¿no? Y hoy quisiera centrarme, os quiero contar mi experiencia o una aproximación, ¿no?, al estándar WELL, ¿no? El estándar WELL es la primera certificación del mundo que está centrada exclusivamente en la salud y en el bienestar de los humanos. Este estándar fue publicado en 2014. Entonces, fue el resultado de 7 años de investigación conjunta entre arquitectos, médicos y otros científicos. El estándar está agrupado en siete bloques, en 7 conceptos, que son el aire, el agua, la alimentación, la luz, el fitness, el movimiento, el confort y la mente. Y esos 7 conceptos tienen una serie de requisitos, ¿no? Cada uno de estos conceptos engloba unos cuantos requisitos. Entonces, un edificio que quiere ser WELL, hay algunos requisitos que son obligatorios, que es lo que llama prerequisitos, y otros que son optimizaciones. Y al final te van puntuando, ¿no? Entonces, este estándar está basado en la puntuación. O sea, aparte de la base que tú tienes que cumplir, tú puedes configurar, digamos, cómo quieres que puntúe tu edificio. Te deja esa libertad. Pero a mí, particularmente, lo que más me llegó cuando empecé a investigar sobre esto, como técnicos que somos, es ver que cada uno de esos requisitos estaba basado en estudios científicos. Es decir, cada requisito, cuando tú entras a estudiar el WELL, ves que está basado en una evidencia científica y la tienes linkada y puedes consultarla. Entonces, pues realmente es muy amplio, pero está muy bien porque al final vas viendo que cuando vas profundizando que realmente pues hay de dónde cogerse.
Entonces, voy a explicar de los 7 conceptos un poco por encima y quizás algunas cosas un poco que puedan ser las que a mí más me han llamado la atención o un poco más singulares del estándar. Porque, claro, si hay 7 conceptos y en total son 100 requisitos, pues no podemos entrar en todos, pero vamos a entrar en algunos de ellos. Entonces, en el aire, la calidad del aire. A ver, todos entendemos que el aire que respiramos es fundamental y a todos nos preocupa la calidad de aire que se respira en nuestras ciudades. Pero no sé si alguna vez os habéis planteado cómo es el aire que respiramos dentro de nuestras casas. Pues bueno, el aire que tenemos dentro de nuestras casas muchas veces está contaminado de 2 a 5 veces más que el aire exterior. Entonces, el estándar lo que hace es evaluar y marcar unos límites sobre ciertos compuestos que se han detectado en los hogares o en las oficinas o en los espacios cerrados y que afectan a nuestro bienestar. Aquí a la derecha, ¿vale?, podéis ver, pues bueno, habla de formaldehídos, que nosotros pues, podemos saber a través de, según algunos materiales que tienen compuestos en formaldehído, los volátiles, el monóxido de carbono, el ozono, la materia particulada. Entonces, al final lo que te va dando son como rangos máximos que puede tener el edificio y que esto luego se va a medir. Entonces, también hay que tener en cuenta que son parámetros que están explicados, o sea, están a nivel mundial. Entonces, es interesante también ir comparando, ¿no? Por ejemplo, el formaldehído. Pues la normativa española, ¿qué límites nos marca? Es distinto a lo que están marcando, por ejemplo, la actualización de la normativa alemana. Entonces, bueno, pues sí que nos hace ver un poco y situarnos en qué punto estamos, ¿no? Y también, sobre todo, cuando empiezas a analizar, ves que muchas veces en según qué productos es complicado obtener alguna información, ¿no? Entonces, pues bueno, también veis aquí en el punto 4 que habla del gas radón. Por ejemplo, el gas radón nosotros en nuestro código técnico ahora ya lo han incorporado. Es verdad que si te pones a comparar, pues los límites de nuestro código técnico son más permisivos que los que marca el estándar, incluso la Organización Mundial de la Salud. Luego, en cuanto a calidad del aire, pues bueno, habla también del humo del tabaco. Claro, vuelvo a repetir, es un estándar a nivel mundial. Nosotros aquí en España no está permitido fumar en espacios cerrados, pero el estándar también va un poco más allá. Por ejemplo, si tenemos un edificio entero que es un edificio de oficinas, también controla las distancias a las que se permite fumar a la gente que está fuera, porque al final, bueno, todos habremos pasado pues cuando entras en algún edificio y está la gente fumando en la puerta, cuando entras pues te lo estás llevando detrás, ¿no? Y al final la gente, si hay un puesto de trabajo que está cerca de esa ventana, pues bueno, marca un poco esas distancias. Luego también habla pues eso de ventilación, de filtración y de materiales. Entonces, bueno, si alguien quiere ampliar, porque digamos, yo pienso que los campos más interesantes o con más contenido técnico del estándar es este del aire y el de la luz. Entonces, si a alguien le interesa ampliar al respecto a alguna cosa de estas, se puede poner en contacto conmigo y le puedo facilitar información al respecto, por lo menos hasta donde yo sé. Y si alguien tiene algo que considera interesante, yo también agradecería que se ponga en contacto conmigo y intercambiamos un poco conocimiento, que de eso se trata. Bueno. Pasamos al agua. En cuanto al agua, para el agua de consumo marca unos parámetros de calidad mínimos del agua, ¿vale? Aparte establece controles de legionela, también habla de dar acceso al agua potable. Tenemos que pensar que el estándar nace para edificios de oficina, entonces promueve el acceso al agua potable en las oficinas. Este estándar no es únicamente arquitectónico, también tiene que ver con la política de la empresa, entonces, o sea, y con el uso de sus ocupantes. Entonces, hay cuestiones que aquí vamos a ver que son puramente técnicas o arquitectónicas y hay otras que tienen que ver con, pues con las políticas de empresa, ¿no? Que decía. Entonces, por ejemplo, algo muy importante, un requisito importante es, por ejemplo, facilitar el lavado de manos. Ahora que estamos todos concienciándonos de lo importante que es eso, pues bueno, el estándar en su origen, esto ya lo contemplaba como algo a tener muy en cuenta para mejorar la salud de los ocupantes de los edificios. Luego, la alimentación, bueno, pues va un poco en línea de lo que estábamos hablando antes. Entra dentro de lo que serían las políticas
de la empresa, ¿no? Pero al final lo que te dice es que un cambio individual es más fácil que se dé en un entorno que lo promueve. Entonces, si en un edificio, pues al final sustituyen las máquinas de vending de comidas ultraprocesadas por fruta o por alimentos más saludables, pues bueno, eso también va a repercutir en la salud de las personas, ¿no? Si al final lo que tienes a mano es algo más saludable, pues vas a ir facilitando que la gente se vaya acostumbrando a una alimentación pues, de este tipo. La luz. Vale. El tema de la luz en el estándar habla tanto de la luz natural como la artificial, ¿vale? Entonces, tanto una como otra debemos saber que impacta, ¿no?, sobre nuestro estado de alerta y también, por tanto, sobre nuestra productividad. Entonces, además de afectar sobre nuestra productividad, también va a tener una importante relevancia sobre nuestro descanso. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque las personas, bueno, los animales en general, incluso las plantas, nos regimos por lo que se llaman los ritmos circadianos, ¿no? Es un orden, al final, pues nuestro cuerpo reacciona distinto por la mañana, mediodía y por la noche, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la luz. Entonces, cuando estamos en espacios cerrados, con una mala iluminación, al final, esa iluminación es, digamos, si es una iluminación plana a lo largo de todo el día, puede afectar lo que decíamos, ¿no?, a nuestro descanso. Entonces, ¿cómo es la luz del sol? La luz del sol por las mañanas es mucho más azul, es mucho más intensa y por la tarde o por la noche, ¿no?, va bajando en intensidad, pero también en temperatura de color. Entonces, la iluminación circadiana viene a hablar un poco de todas estas cosas. Es una cuestión de cantidad de luz, pero también es una cuestión de calidad de la luz. Entonces, aparte de hablarnos de las temperaturas de color de la luz, de los rangos, también entra a valorar pues, cuestiones como el índice de reproducción cromática, que es lo que nos permite ver los colores, por simplificarlo, ¿eh? Pero es lo que nos permite ver los colores como realmente los vemos cuando los vemos con la luz del sol. O sea, para nosotros la luz del sol es como nuestra fuente patrón, digamos. Entonces, una luminaria con un índice de reproducción cromática bueno, pues nos va a permitir ver los colores y los elementos más como estamos acostumbrados a verlos. Y luego, por ejemplo, o sea, entra también en el tema del parpadeo. Muchas personas, cuando están muchas horas en un lugar cerrado con luz artificial, el flicker que se llama, bueno, pues también, por ejemplo, te lo marcan un límite para controlarlo. Y eso porque está demostrado que afecta, o sea, que puede llegar a producir dolor de cabeza cuando llevas muchas horas con unas luminarias que no tienen un control, una calidad mínima en ese sentido. Vale. Bueno, pasamos al movimiento, al fitness. El estándar, aparte de promover políticas de empresa a favor de una vida más activa, las políticas de empresa a favor de una vida más activa, pues podría ser pues permitir a los empleados hacer deporte, o hay muchos lugares de trabajo, o algunos, que ahora tienen como un pequeño gimnasio. Pero bueno, llevado a nuestra reflexión, ¿no?, a nuestro trabajo arquitectónico, pues bueno, por ejemplo, una cosa curiosa que a mí me llama la atención es que si tú diseñas bien un edificio, diseñas bien la escalera, la ubicación de una escalera, y promueves a través del diseño que se utilicen más las escaleras y menos los ascensores, pues bueno, pues al final estarás generando que la gente se mueva más, ¿no? Es como, ¿no?, cuando dicen, no, vamos en coche, vamos en ascensor, no andamos, no subimos las escaleras y luego nos vamos al gimnasio. Pues bueno, que sepamos como una cosa a tener en cuenta, ¿no?, que, o como una reflexión, la importancia de las escaleras en el diseño arquitectónico. Vale, pasamos al confort. Cuando entramos, o sea, el confort, todos podemos entendernos, sobre todo es un bloque muy importante, tenemos confort térmico y confort acústico. Aparte de los parámetros que podamos conocer del confort acústico,
de los aislamientos, las reverberaciones y tal, bueno, pues también da algunos requisitos que están basados en el diseño del edificio, o sea, en la propia forma del edificio. Entonces, bueno, son los que a mí me llamaron más la atención cuando empecé a leer sobre esto y os quería contar un par de ellos. Entonces, por ejemplo, hace una reflexión sobre los espacios de trabajo actuales en los que pues está bien porque son muy abiertos, mucha gente trabajando a la vez, pero es cierto que se generan problemas de acústica y un poco de privacidad. Entonces, pues bueno, promueve o puntúa, ¿no?, que tú regules en el diseño el nivel de privacidad diferente en función de cada espacio. Y, por ejemplo, otra cosa que a mí me llama la atención en cuanto al confort térmico es que el estándar promueve también la zonificación termal. O sea, promueve que las personas dentro de una oficina se puedan mover o puedan ubicarse, no vayan moviendo, pero que siga un poco, que tener diferentes zonas y que, entonces, en vez de estar controlando individualmente los equipos, pues establecer distintas zonas de trabajo con distintas condiciones térmicas. Y bueno, pasando al apartado mente, pues os quiero hacer una reflexión, ¿no? ¿Cómo nuestro espacio construido puede afectar a nuestra salud mental, ¿no? Bueno, yo creo que ahora que estamos, nosotros somos técnicos quizás y lo tenemos más valorado y más pensado, pero sí que yo me estoy dando cuenta estos días que las personas, ahora cuando todos pasamos mucho tiempo en nuestras casas, estamos empezando a valorar más la calidad de ese espacio, ¿no? Al final un espacio deprimido te va a acabar impactando negativamente. Entonces, algo que yo, por ejemplo, me llamó la atención en este apartado fue cuando habla del tema de la biofilia, ¿no? El diseño biofílico. Entonces, explican que la biofilia es la necesidad del ser humano de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? El impacto psicológico positivo o terapéutico que puede tener la naturaleza en nosotros. Y esto, pues bueno, puede ser desde tener unas buenas conexiones con el exterior, visuales, el estándar incluso llega a manejar los puestos de trabajo, qué distancia tienen a ventanas y qué vistas tienen. Si se ve el cielo, por ejemplo, puede ser que puntúe más que si se ven solo edificios, ¿no? Por ejemplo. Y también promueve incorporar vegetación a los espacios de trabajo. Hace poco vi una noticia que era de las nuevas oficinas de Amazon en Seattle, creo que era, en las que el titular era que habían puesto 40.000 plantas, ¿no? Entonces, porque ellos decían, pues eso, que las plantas hacían a los empleados más felices y, por tanto, más productivos. Entonces, pues bueno, son reflexiones que yo creo que podemos ir teniéndolas en cuenta, ¿no? Y viendo que, pues no sé, esta gente de Amazon, pues no, creo que sabe bastante lo que se hace, ¿no? En cuanto a, por lo menos en cuanto a productividad y sacar rendimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, era algo que quería comentar también, el tema de la naturaleza, ¿no? De incorporar la naturaleza en el diseño arquitectónico. Bueno, de lo que os he hablado ha sido de la primera versión del estándar. Es cierto que la primera versión fue planteada, y es de lo que yo más he hablado ahora, para edificios de oficinas, pero ya existe una versión piloto, la 2, que se aplica a edificios de todo tipo, incluso a edificios de viviendas. No incluye viviendas unifamiliares, no podemos certificar, o sea, no se pueden certificar viviendas unifamiliares. Y bueno, el estándar pues ha pasado de tener 7 conceptos a 10 conceptos que tiene la versión 2. Aquí podéis ver un gráfico que relaciona un poco cómo se han reorganizado los requisitos. ¿Vale? Y luego sí que quería contar un poco también cómo es el proceso de certificación. Entonces, para certificar un edificio WELL, se inicia registrando el edificio en la página web y entonces después la promotora contrata a un consultor que establece una estrategia de los criterios que se quieren aplicar, ¿no? Se implantan unas medidas. Cuando se construye el edificio y ya se quiere poner en marcha, entonces, además de revisar documentalmente todas las medidas, también se realizan test in situ, que es lo que ellos llaman la performance verification. Es decir, va una empresa homologada y va a medir pues, calidad del aire, del agua, termas acústicos, lumínicos y térmicos, ¿vale?
si se pasan todas las pruebas, pues se obtiene la certificación. Como he dicho antes, como no es una cuestión meramente espacial o arquitectónica, sino que requiere también de implantación de políticas de empresa, el estándar obliga a recertificarse cada 3 años. Por eso obliga a que las empresas lo vayan llevando bastante al día. En función de la puntuación que tengamos, existe el plata, el oro o el platino, ¿no? Siendo el platino el más alto. Aquí os muestro pues, algunos ejemplos de edificios que tienen ya el sello WELL. ¿Vale? Aquí veis, por ejemplo, estas oficinas de Norman Foster, que, bueno, pues además de tener el sello WELL, en este caso tienen el también, ¿no? Y entonces aquí quería explicar una cosa, y es que WELL no compite con certificados de sostenibilidad como BREEAM o LEED, sino que son complementarios, ¿no? Trabajan juntos para que los edificios tengan un impacto positivo sobre las personas y sobre el medio ambiente. Entonces, para facilitarlo, además, tiene como unas pasarelas que permiten pasar determinadas puntuaciones de un estándar al otro. Entonces, un ejemplo que a nosotros pues, nos pilla muy cerca y es muy interesante y quería compartir también ahora, es el Parque Tecnológico de Activo en Alicante, en el que recientemente han obtenido también el sello platino, WELL, pero ellos cuentan también con el certificado LEED. Entonces, pues bueno, también sé que por aquí hay expertos en Passive House, entonces me parece muy interesante que establezcamos conexiones, ¿no? Y que podamos hablar un poco de cómo se interrelacionan estos estándares. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y lo que queráis preguntar, pues hablamos. Es súper bien, Ana, ¿eh? Ha estado súper interesante. Bueno, como sé que tienes prisa y eso, había algunas preguntas por aquí. Yo he hecho la primera, que hablaba de los gases, y ahí me interesaba saber cómo limitábamos, cómo hacíamos que no tuviéramos tanta cantidad de estos gases dentro de las viviendas. Supongo que se irá en el diseño de los materiales o en las envolventes o en algo. Uh-huh. Eso sería la duda que me planteaba yo, porque la de radón la tengo más o menos clara porque está en el código técnico, pero los otros sí. No tengo ni idea cómo limitarlo. Bueno, por un lado es con el control de los materiales, pero fundamentalmente también la ventilación y los filtros. Sí, claro, depende de qué compuesto esté, si es de los que vienen del exterior o si estamos hablando de los que se producen en el interior de las viviendas, se tratarán de una forma u otra, pero al final la ventilación es fundamental. No tanto que se pueda ventilar, sino que además sea efectiva, ¿no? Porque hay veces, pues, el otro día leía un artículo que una vivienda, que en realidad era una vivienda passive house, o sea, era una vivienda pasiva. Pero bueno, pues por la disposición de las rejillas de impulsión y de retorno, pues el barrido no era suficiente y se habían hecho mediciones y a una altura de 40 la calidad del aire no era buena, ¿no? En cambio, rozando el techo, que no es donde tenemos nosotros la cabeza, pues sí que se llegaba a ese estándar. Entonces, según qué tipo de compuesto o qué tipo de gas, pues se soluciona de una forma o de otra. Pero hay una parte muy importante, y yo creo que sí que la arquitectura va a ir por ahí, es controlando también los materiales, que vayamos tomando conciencia de la importancia, pues eso, de los volátiles y de los compuestos que llevan según qué materiales también. Vale, muy bien. Bueno, después, pues Beatriz nos comentaba que pues una otra cosita más para complicar, lo del gas radón. Fernando nos estaba comentando que, bueno, que en USA llevan tiempo controlándolo. Fernando, si quieres comentar tú lo que decías por aquí. No, hola, Ana. Hola. Muchas gracias por la exposición. Simplemente que antes de que el código técnico lo recogiera, ya estuvimos hablando con otros compañeros y un conocido sobre el control y la reglamentación que ya existía en Estados Unidos. Y bueno, me lo comentaba. Y además a mí me extrañaba a propósito de dos zonas en España muy expuestas, ¿no? Como en la Sierra de Guadarrama y el noroeste español, Galicia. Galicia, sí. Que tiene una cantidad granítica importante, ¿no? Y incluso pues hemos hecho infinidad de bodeguitas y sótanos con
nuestras piedras de granito, ¿no? Esto, ¿qué formas hay de compensarlas, ¿no? Parece que sí existen ciertas, aparte de las ventilaciones, que puede resolverse, ¿no? Esto por un lado. Y ya quería aprovechar y te lanzo la segunda pregunta y ya me callo, que aunque es difícil callarme. En cuanto a los materiales, una de las marcas, Keracol, que trabaja mucho pues el tema de los materiales en cal y vende su capacidad de ecológica, ¿no? En cuanto a la subcomposición, ¿qué opinión te merece a ti? Nada más. Vale, pues a ver, sobre el tema del radón, si os parece, ¿puedo dejar luego algún link o algo? O lo puedo poner en el Slack. Es que, ay, Enrique, no te oigo. Sí, sí, sí. Lo puedes poner si quieres luego en el Slack, lo metes en el grupo de la quedada. Vale, sí. Entonces pues lo mencionas. Esto es lo que hemos estado, los enlaces que os decía en la charla, los pones ahí y ya está. Perfecto, y los compartiremos también luego. Yo te los pediré para ponerlos en los comentarios del vídeo. Vale, perfecto. La descripción. Perfecto, sí, porque es que justo hace poco en el blog del estudio hablamos sobre este tema de calidad del aire y entonces una parte pues era sobre el gas radón y tengo un link muy, muy, muy interesante sobre medidas que se pueden aplicar para minimizarlo. Entonces, me gustaría compartirlo por no entrar y extenderme ahora. Es que va con... Perfecto. Yo puedo ir perfecto. Es que Ana, resulta que ha surgido un compromiso y me ha dicho que tenía un poquito más de prisa, pero bueno, de todas maneras, Ana, si nos quedamos con cosas, si te apetece y mañana volver a conectarnos, pues oye, eso. Por mí, perfecto, pero, sí, ningún inconveniente. Si a alguno le apetece, que lo diga y ya está. En la charla fin de fiesta, volvemos. Sí, vale, muchas gracias. Vale, luego, bueno, Fernando, también estabas comentando lo de la relación de las coincidencias con el BIM. Sí, pero yo creo que ha sido acabar de escribir y Ana ya ha explicado pues ese pequeño nexo que hay, ¿no? Así que nada, todo consultado y respondido. Vale, pues Samuel, nos comentas lo del perfil de calidad de aquí de Valencia, si quieres mencionarlo tú, porque sí que es verdad que aquí había una cosa que yo creo que la crisis se lo llevó por delante, ¿no? Esto del perfil de calidad del IBE de Valencia. Samuel, no sé si está por aquí, sí que está. Entonces, que dice que tiene cierta similitud, ¿no? Que al final está cogiendo varios conceptos y los está midiendo para pues, mejorar un poquito lo que es la habitabilidad, pues el confort. Aquí creo que se hablaba del tema de las bicicletas, que hubiera espacios para las bicicletas, todo eso. Uh-huh. Pues, ¿no? Tiene cierta similitud en, esas, uh-huh. en ese sentido. A ver, ¿puedo abrir yo las...? El chat. Ah, vale, el sí. Chat, dices, el chat de esa derecha. Sí. Vale, es el de Samuel Pérez Palacios. Vale. Ah, pues muy, muy... Del perfil de calidad, bueno, muchos no lo conocerán porque es de aquí, de la Comunidad Valenciana, pero básicamente hablaba de eso, que de la calidad de los edificios en cuanto a que los espacios estaban más cuidados y tenía varias características que mejoraban uh-huh. todo este tipo de cosas. No se llegó a aplicar porque la crisis llegó, y entonces no, ni calidad, ni perfil de calidad, ni nada de nada, pero bueno... Ahí estaba la cosa. Vale. Luego aquí dice José Durá. Bueno, José Durá, ¿dónde estás? José Durá, ¿te apetece comentarlo tú mismo? Abre el micro. José. No, es que tengo gente haciendo ejercicio en casa y... Vale, pues yo no sé si hay mucho ruido de fondo. No, bueno, como quieras, al final estamos... Está sumido, esta es la situación que hay. Vale. No, hace poco estuve en un congreso de estos de Infoconstrucción y la empresa de Titán en concreto comentó que hay un tipo de pintura que utilizan ellos que elimina los formaldehídos de los paramentos. ¿Vale? Simplemente era eso, comentarlo para que lo supierais. ¿Qué marca era? ¿Qué marca dices que era? Perdona. Titán. Ah, los de Titán, vale. Uh-huh. O sea, que los materiales ya se están empezando a poner las pilas, los fabricantes de materiales, con todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero cuando yo pregunto todavía tampoco... O sea, yo creo que tampoco la información fluye tan rápido, ¿sabes? O sea, sí que es un tema que es igual que no he entrado en el tema de la fotocatálisis, ¿no? Que hay materiales que descontaminan el aire cuando... Uh-huh.
que es nanomateriales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay un mundo. Sí, cerámica, fotocatalítica, hay pinturas y demás. O sea, quiero decir, hay bastantes cosas que van saliendo, pero muchas veces todavía son a veces como pinceladitas, ¿no? En lo que es la información total de un material. Uh-huh. Muy bien. Pues Ana, no, como lo que decíamos, que como tenías prisa, si hay interés porque siga Ana hablando, pues oye, yo la convenzo para que mañana por la tarde abra si quiere, lo decís por el chat de qué abate y nos volvemos a juntar para que termine de hablar del tema si todavía hay más interés, ¿vale? Perfecto, yo a la hora que me digáis, mañana me conecto sin problema. Muy bien, pues nada, oye, como locos a la siguiente que es la de honorarios, ¿eh? Hombre, esa no la podemos hacer. Y luego la cervecita, así que la cervecita. Vamos para allá. Bueno, gracias a todos. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego.